Morrillos, ¿cómo está? ¿Cómo están? Hoy es el día 3, amigos. Son las 11:23. Tenemos un tren a las 12:15. Yo ya fui al estadio del Ajax. Raquel Siña se quedó esta vez. Y ahora tenemos que caminar hacia la estación. Aquí están las maletas. Yo traigo cargando dos. Descubrimos un camino más corto. Descubrimos un camino más corto. Esperemos que lleguemos a tiempo. Miren esa curiosidad. Por cierto, el estadio del Ajax es brutal. Es hermoso. Casi quería llorar. ¿No? Si lo aprietas, no funciona. Si lo aprietas, tampoco funciona. Entonces tienes que correr. Te dije ayer, Raquel, que por aquí había salida. Miren, ahí está el barco. Miren, el viento ya se vino con todo. Miren cómo está el agua. Está moviendo. La puquilla está acá. Pusimos su suéter a la puca. Raquel Siña. Tenemos que caminar hasta donde está ese edificio que está ahí, creo, en la estación. Por ahí andamos. Entonces vamos para allá. Antes aquí está el Museo de Ciencia, que caminamos ayer por la noche, pero pues no se veía nada. Entonces simplemente vamos a tomar unas fotos aquí en ese puente y ya está. ¿Cómo ven, chicos? ¿Se parece al barco Utopía de mi Iztapalapa? Creo que sí, ¿eh? Ok, yo somos de Iztapalapa, un barrio, los barrios más peligrosos y marginados de la Ciudad de México. Si no, nada, Iztapalapa para el mundo. Somos dignos representantes. Chicos, pues nos despedimos de Ámsterdam. Un lugar increíble, muy bonito. Quizás regresemos el día. Hay sol, está bien, pero hay mucho, mucho viento. Chicos, pues creo que estamos perdidos. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Cómo se abre Bruselas en inglés? Brussels. Ah, caracas, andamos con todos, ¿eh? Con todo. Pues ya llegamos. Según esto es la 14. Es la 14, pues tenemos que esperar 20 minutos. Bueno, llegamos corriendo, pero mejor esperar 20 minutos a llegar corriendo como en Portugal. Ya llegó nuestro tren. Y sí, chicos, vamos a ir a Bruselas. Se supone que es 1:30 más o menos. Llegamos. Aquí está la pequeña. Ya está recorriendo. Estamos aquí en el asiento, los asientos. ¿Y cuánto tiempo es? 3 horas. ¿Son 3 horas? No van a creer, morrillos. Abrí mi botella de agua y la tapa salió volando así, pum, pum. Y rompí el cristal. Cierto, ese cristal ya estaba, pero casi me vuela la nariz. Sí, salió volando como a 300 kilómetros por hora. Así de que, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué rompiste, güey? ¿Rompiste la ventana? Decir, no, 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 it's okay, it's okay, it's okay. Por eso, digo siempre a Cristian que vaya a los estadios, porque es, me lo pasé como lindo. Es siempre súper feliz en los estadios, ¿sí? Su carita. Amigos, pues ya bajamos, ya estamos aquí en Bruselas. ¿Qué? Tengo sueño, quiero hacer pipí. Nos dijeron que está feo aquí el centro, fuera de la estación. Entonces vamos a tener cuidado a ver cómo llegamos al centro. Están aquí en la estación y van al centro, pueden guardar su equipaje. Otra cosa, los toilets cobran 1 euro. Estamos perdidos. Allá, acá, para acá. Según dice la huella, que vamos a ir en metro. Son 10 minutos. Y dice Puka que otra vez que esos olores no los conoce. 2.60 los tickets. Compramos 2. Ahí están. Según este, nos lleva hasta el centro, ¿verdad, Raquel? Hasta el hotel. Hasta el hotel, ah, bueno. Sí, el día, el pase costaba 8. Ya llegamos aquí a la estación, la puquilla está aquí sentada. Puka. ¿Cuántas estaciones son? ¿Cuánto tiempo son? 10 minutos, ¿no? Dice Raquel. 12 minutos. 1, 2, 3, son como 3, 4 estaciones. Pues ya bajamos del metro que venía a full. Estaba lleno, 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 lleno. Bueno, es que también es muy pequeño. Pero bueno, ya estamos aquí. Morrillo, estamos aquí en el elevador y huele a pipí asqueroso. De verdad, todo el metro huele. Pues no quiero ser grosero tampoco ni estar quejándome de esto, pero no, es increíble. Está sucio. Huele feo. Pipí. O sea, no es broma lo que les estoy diciendo. Ahí hay pipí. Y eso no es de un perro. Chicos, ya llegamos aquí al Ibis. Ya deberían de patrocinarnos. Recuerden que en los Ibis nos quedamos en esta cadena porque acepta mascotas. Creo que en este son 10. Y eso 15 euros extra por noche por Puka. A ver, ¿cómo es? Ah...
hubiese sido bien despedido. Camas separadas, Raquel. Cadún, cadún. Explora, porque explora. Porrillos, pues ya salimos, descansamos un poquito porque está pesado los viajes. Viajar con maletas, cargar y un poquito, puca. Cada día vamos mejorando en esto, viajar con mascota. Y afortunadamente el hotel está en el centro de la ciudad. Casi todo lo tenemos cerca. Primeras impresiones, Raquel. Es muy similar, ¿no? A Europa, no a Amsterdam, pero a Europa en general, y hay muchas cosas que ver aquí. Es más grande que Amsterdam. Sí, y el frío, creo que hace un poquito más frío que en Amsterdam. Entonces, pues acompáñenos, vamos a conocer la ciudad. Es el palacio antiguo, dice la abuela. Santa Catarina. Miren esta casita, se ve muy, muy, muy bonita. Es así como de película, de cuento. Una amiga de Raquel nos comentó que tuviéramos cuidado porque hay carteristas demasiado. Entonces hay que poner atención y ya está. Solamente cuidar las cosas. Digo, nada que en mi país, nada que no estemos acostumbrados. Estaba acostumbrado porque yo en España ya no. Coruña es súper tranquilo todo. Eso yo creo que es como una calle principal. Esta parte, está la güerilla. Y aquí también hay luces de Navidad. Aquí está la Burger King. Cuerilla entró aquí al Carrefour City y Puka se pone intensa. ¡Puka! Chicos, ya no les dije, pagamos 171.69 euros por el hotel, ya incluido los impuestos, dos noches de hotel y Puka. Cuerilla me compró una pizza del Carrefour, 2.80. Había uno que se llama Croquet. Croquet. Que es como si fuera un sándwich, pero con mucho queso. Estaba 3.90, entonces yo pago 4 euros un sándwich, Cristo me va a regalar. Pues no sé a dónde me lleva Raquelciña, pero las callecitas. Muy similar, ¿no? Bueno, no es similar, es diferente. Totalmente diferente. Ah, miren, allí sí hay una bandera de Bélgica. En Holanda creo nada más vi una. Pues aquí también venden patatas fritas, churros y waffles. Dicen que hay unas patatiñas fritas. Tienen 2 estrellas Michelin, dice. La bolsa de valores de Bruselas. Estoy aprendiendo francés, galera. Después voy a hacer reviews. Ajá, ¿cuándo? 10 años. Miren, ahí hay más banderas del... Tenemos que ver los imanes, Raquel. De una vez tengo que ver los imanes porque si no luego estoy corriendo. 1 euro también. No es 1 euro. Ah, 2 euros. Cristian no sabe leer. Es que no veo, señores. La base, esa cafetería se ve cara, ni quiero acercarme. Las cosas de todo el chocolate belga es muy conocido. ¿El chocolate belga? Somos la mera belga. Chicos, pues wow. Realmente se ve increíble esto. Es el gran, ¿qué? Gran Palace. Impresionante. Dice la abuela que es un hotel. Pues se ve muy bien. Pues se ve increíble, chicos, ¿eh? Realmente se ve muy, muy bonito. Los edificios con dorado. Ese caballito que está allá. Dorado. Esto, vean esto. Vamos a pasar. Aquí nos han dicho, ustedes pasen. Tenemos un amigo, Gus, que nos dice, pasen. Ya si te dicen no, pues te sales, no pasa nada. Ustedes entren con Puka y hagan las cosas. Y ya si nos dicen algo, pues no salimos. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos arresten? No creo. Esto es como un patio central. Cruza la calle, ahí está otra salida. Es que de la ópera, ¿no? ¿Qué es? Me encanta eso, esa parte de los edificios, cómo está en dorado, es luego cómo refleja con el sol, se ve fabuloso. ¿Qué, Raquel Ciña? ¿Qué tal los edificios? Estoy todavía viendo porque... Estás impresionada, ¿no? Muchos detalles. Muchos detalles, demasiado, es excesivamente bonito. Hermoso, chicos. Vamos a ir a otro lugar. No sé dónde lo lleva Raquel. La estatua de un niño. Estatua de un niño. Miren esta tienda de, se llama Eurostyle. Todo de Europa. Bruselas, tal. Camisetas, corbatas, calcetines, balones, banderas. Ahora.
ahora vamos a ver ese niño y yo estoy buscando, mira, muchas tiendas de chocolate. Quiero comer un chocolate, pero tampoco quiero ser engañada. Supongo que son caros. Sí, pero quiero probar unos dos chocolatitos. Mira otro, muchos chocolaterías. Qué belleza de tienda. Medillas, ah, son de bolillas. ¿Qué, Cristian? Cristian no quiere pagar 3 euros de la moneda. No vale. Del niño haciendo pipí. ¿Dónde está el niño? ¿Puca, puedes entrar en la tienda de chocolate? Voy a cargar porque aquí hay mucha gente. Y Cristian, sí, hay mucha gente. Bueno, Puca sí pudo entrar, fueron bien amables y nos dieron chocolates gratis para probar. Gratis, dice. Ah, es caro, guys, es caro. No hay que... Estás aquí y vas a gastar. ¿Qué? ¿Ya pues todo sí. incluido, Cristian? Pero eso de gratis, ya van incluidos. Yo soy amante de los murales urbanos, callejeros. En mi ciudad, en Iztapalapa, hay muchos murales de artistas callejeros. Pero de verdad, muchos, muchos, muchos. Voy a probar ese que parece ser como un Rafaelo. Es que es muy casero, ¿sabes? Tiene sabor de chocolate bueno, así. Grande Camino de Santiago. Ahí está la estatua, ¿no? ¿De esa o cuál? ¿Quién es ese amigo? Ah, ¿no? Bueno, pues estamos aquí, vamos a ver. Pues esta placita, ¿cómo se llama, Raquel? La plaza es Mont des Arts. Ah. Jardincillo. Cierto, hay una manzana allá arriba. Puca no me quita los ojos de encima. Han jugado a fútbol y sienten que tienen marca personal. Pues Puca es una de estas. ¿A dónde va? ¿Izquierda, a la derecha? Tú. Pareces defensa central, Puca. Le digo a la güerilla que ya me cansé. ¿Ya quieres un café? Quiero un cafecillo para revivir. Es que desperté a las 6:30 de la mañana, chicos. ¿Ah, sí? Sí. Y salí de casa a las 8:30 para ir al estadio. Yo jamás despierto temprano, ¿eh? Jamás. Pues es increíble la vista, chicos. Parte de la ciudad, el jardín, el hotel, la estatua. Cristian dice que le gustaba bailar esas músicas cuando era joven. Cuando era psicodélico. Tía Raquel, tengo una pregunta. ¿Por qué hay una manzana en ese edificio? Yo pregunto las cosas que se no sabe contestar. No, bueno, sientes que soy Google Maps. Pero eres de Google. O soy el buscador. No sabes la respuesta a todo, Raquel. Definitivamente la arquitectura aquí es la verdad más bonita. El nivel de detalles es... Es como es un estilo más gótico. Tiene mucho más drama, más detalle, más... Pero no más, tiene demasiados detalles. Miren eso. Ese es el Palacio Real. Dice la güerilla que está closed. Está cerrado. Por ahora. O sea, mañana puede que esté abierto. Ah, no, dice que no, mañana no. Está totalmente cerrado. Y ahí sí yo quería entrar o quería que Raquel sí entrara para... Porque sí se ven muy bonitas las fotos. Pero bueno, lástima. Chicos, hicimos una parada técnica por un café. 3.20, ¿o no? Sí, pero grano es de... Sí, de Brasil. Y bueno, utilizamos para entrar al baño. Y esa cafetería vende café filtrado y... Sí, bueno, al menos ¿también? Le gustó a Raquel. Mira las columnas. Las columnas. Está un poquito sucio, ¿no? Le falta así como... Manutención. Limpieza y... No digo, se vería más bonito, más espectacular. Otra conchita de Santiago. Santiago. Decimos Santiago, pero no es Santiago y no sabemos. Sí, no sabemos si sí es él o no.
se nos hizo de noche. El problema es que la noche se queda muy oscuro. Sí, está muy oscuro, tanto aquí en, como en Ámsterdam, las calles están muy, muy oscuras. Entonces es más complicado filmar. Más bien que las cosas se vean como realmente son, ¿saben? Y además que no tenemos una cámara buena. A ver, pero yo digo que es una ciudad, cuando vas a venir, no es una ciudad nocturna para ver, ¿entiendes? Entonces el turismo no es por la noche, es realmente ¿así? Por el día. Sí, no es como París, que el París que tiene luces en la torre, o sea, tiene eventos para la noche, aquí no. Pitufo Raquel. No, es Murphy. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo conocen esto? En México se le llaman los pitufos. Raquel Eken, me llama Maisel Fett. Si en México se llamaban los pitufos, no sé en otros países si saben cómo se llaman o pueden comentar. Ya me cambié de gorriño, ya de señor. Se ve increíble, chicos. Wow, miren todos esos detalles, las lámparas, la parte de arriba del techo. Increíble. Mira, aquí están las gorras que quiero. Cuando Raquelcilla me regale otra. Quiero una como esta, Raquel. Como esta. O la de allá. Pues sí, amigos, ¿eh? Qué elegancia la de Francia, diría la güera. Todas las tiendas, las figuras, bonitas. Hay que venir en la noche, eso que decía. Sí, porque las vistas son muy buenas. Con la luz se ve increíble. La güerilla comiendo los chocolates de 30 euriños. Yo con la del Mercadona. Mercadona. Chocolate también. Gracias, gracias, Cristian, por traerme aquí ahora. Fue idea de puta. Porque yo iba a venir mañana, porque pensé que ya estaba noche y no se iba a ver nada. Te regalaría ese. ¿Y por qué nos regalas? Es una galería con muchas tiendas de café, de chocolate, de comida, pero es algo más fino. ¿Fino que se dice, Chris? La güerilla entró, miren, ahí se ve su cabeza de la güerilla, entró a comprar algo. Tengo la güera que parece Gasparín. No, pinche. La güerilla. Lo que les decía, que aquí también todavía siguen las luces de Navidad. Que así se queden por siempre, todas las noches. Morrillos, pues creo que ya terminamos por el día de hoy. Ha sido un día muy pesado, bueno también. Muchas gracias por ver. Espero que no se aburran. No, suscríbanse a nuestro canal. Sí, porque nosotros nos estamos aburriendo, ¿eh? ¿Sí? No, yo no, pero espero que ustedes tampoco se aburran. Y los que nos ven, pues muchas gracias. Y nos vemos mañana, acompáñenos. Hasta mañana, ve las fotos en Instagram. Chao. Sí, por cierto, en Instagram tenemos muchísimas fotos, para que monatos las vean. De viaje. Monatos de viaje, tenemos 3000 fotos de este viaje. Entonces, allá nos vemos. En el Instagram de Puca también, muchas sí, más. Come chicken, prefiero comer chicken. Dice la güera que quiere chicken. La güerilla, ¿qué compraste? Empezó a poner las papas y no, no se detenía, Cristian. Un chingo de papas. Que te lo ibas a... ¿No te lo quieres comer adentro, amor? No. Te vas a confiar aquí. Pero ahí, ¿te vas a quedar aquí haciendo qué? Dice que no inventes. ¿Cómo le das un pedacito? Mira esos ojos.